Bienvenidos a Interview, bienvenidos al programa de la cultura tucumana. Esta es nuestra emisión número 393. Para comenzar el programa de hoy, les contamos que se realizó el segundo Festival de Cine Europeo en nuestra provincia y nosotros conversamos con el presidente del ente cultural de nuestra provincia, el profesor Mauricio Guzmán. Esta oportunidad nos encontramos en la Casa de Gobierno junto al presidente del ente cultural tucumano, el profesor Mauricio Guzmán, en la segunda muestra de cine europeo aquí en nuestra provincia. ¿Cómo está? Bien, bueno, muy contento de estar participando de este acto de lanzamiento de la segundo Festival de Cine Europeo en Tucumán, que estamos organizando conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Internacionales, el ente de turismo, nosotros, y bueno, y muchísimo público que se ha acercado para estar presente en este lanzamiento, que tiene obviamente el auspicio de la Unión Europea, y nos acompañan en esta oportunidad distinguidos representantes de otros países, el embajador de la República Checa, la agregada cultural de Polonia, el agregado cultural del Instituto Italiano de Cultura, en fin, y el encargado de negocios de la Unión Europea, con quienes, bueno, hoy hemos recorrido varias organizaciones y han tenido una reunión protocolar con el señor gobernador. Y bueno, creo que esto es un gran gesto por parte de ellos de hacer que Tucumán sea sede por segundo año consecutivo de este festival y que se haya ampliado tanto la cantidad de películas que se van a ofrecer. Casi todas son películas en estreno, películas de ultimísima generación, películas que tienen muchos premios internacionales y eso es muy digno de destacar. Así que se van a ofrecer en el Cine del Solar a partir de mañana y hasta el día 4, con entrada libre y gratuita. ¿Por qué es importante para la comunidad de Tucumán poder mostrar por segunda vez consecutiva el cine europeo? Bueno, porque es como abrir una ventana, ¿no es cierto?, para que nuestro público conozca qué es lo que se está haciendo, digamos, como decía recién un periodista, en el viejo mundo, ¿no? Así que creo que es importante. El cine hoy refleja la realidad. La realidad es una realidad compleja, difícil, complicada. Entonces uno tiene que, a través del cine, ¿por qué no?, aprender. Yo sé que de alguna forma u otra uno puede llegar luego a transformar esa realidad. ¿Cuáles son algunos de los países que van a mostrar sus películas? Bueno, vamos a empezar hoy con una película húngara. Luego hay películas irlandesas de Suecia, Noruega, Francia, Italia, España. Hay una variedad muy grande. Son 17 países que muestran acá alguna película de su última generación. Ente Cultural Tucumán, cultura para todos, gobierno de la provincia de Tucumán. Tus cartuchos tienen larga vida, recarga con las tintas de Inyecmática. Inyecmática, San Lorenzo 731. Use el cinturón de seguridad. Las normas de tránsito son para su seguridad. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. ¡Viva la ciudad! Caja Popular de Ahorros. Desde comienzos del siglo XX, ayudamos con aportes permanentes a entidades de bien público. Impulsamos el crecimiento de la producción tucumana. Administramos el juego legal, generador de nuestros recursos.
Aseguramos a trabajadores, escolares y los bienes de los tucumanos. Brindamos la comodidad de pagar impuestos y servicios en todas nuestras sucursales. Fomentamos el arte y la cultura en todas sus formas. Apoyamos el deporte en todas sus disciplinas. Caja Popular de Ahorros. Desde hace casi un siglo, crecemos para usted. FM Tiempo, 95.7 MHz, la radio que marca el ritmo de todos tus días.